En la ruta industrial hoy estamos en La Nacional, una compañía de familia, Tía, que ha crecido en estos momentos de experiencia también de la pandemia. Lo invito a que nos sigan para que vean qué se hace aquí. La verdad es que el ministerio ha sido un apoyo para nosotros desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de gestión. Muchas cosas que se han logrado aquí se han logrado gracias a diferentes programas de capacitación que el equipo ha logrado realizar, como con EOI y con otras instituciones que ha desarrollado el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Con el programa de transformación digital y hemos ido aplicando esto aquí, que fue otra cosa que nos ayudó mucho a sobrevivir esto en plena pandemia. O sea que todo, a nosotros todos nos agarró en un buen momento y yo me siento altamente agradecido. En EOI tomaron a la Nacional de modelo por un trabajo que se hizo allá y yo le compartí ese trabajo al equipo aquí. Sí. Y se hizo un modelo con el Flip Center. Ah. Bueno, perdóneme, el enrollable fue el modelo que usó y de ahí fue que sacamos el enrollable. Ah, bueno, entonces le fue súper bien. Muy bien. Pues, con el apoyo que hemos recibido, tanto del presidente Abinader hacia todas las industrias y el ministro y todos los programas que el ministerio desarrolla, nosotros entendemos que podemos continuar creciendo y que podemos seguir atrayendo inversiones a República Dominicana y no solamente continuar nuestro crecimiento para la exportación, sino sustituyendo también productos que antes se importaban y que ahora podemos fabricarlos localmente. José Atías, soy presidente ejecutivo de La Nacional y somos parte de la Ruta Industrial.